Varios autores que comentan, y es curioso, hacen como, como una reflexión central de que no se debe discriminar por la inteligencia. Y yo creo que es interesante detenerse un minuto en esto y ver el concepto de la discriminación y el concepto de la inteligencia, ¿no? Porque uno de los descubrimientos, me parece muy fértiles de los últimos tiempos, es que todos somos inteligentes, solo que para temas muy distintos. No es una cosa unilineal, digamos, o unidimensional, mejor dicho, ¿no? No se puede hacer un ranking de inteligencias. Son muy diversas, ¿no? Por eso Karl Popper objeta los test de coeficiente intelectual, los IQ. Sí. Y decía, dicho sea de paso, que Einstein tenía un IQ muy bajo cuando iba al colegio. Sí, sí. Y Isaac Asimov cuenta, cuando era profesor en la Universidad de Boston de física y química, física y matemáticas, él decía que le divertía mucho hacer los test de coeficiente intelectual en el ámbito académico estadounidense, porque se consideraba que saber física y matemáticas era una demostración de inteligencia. Pero él mismo decía, y creo que es útil este ejemplo, ¿no? Si en el siglo XVIII me hubieran hecho test de coeficiente de inteligencia, IQ, donde el latín era muy importante, yo quiero reconocer que soy inepto para retener declinaciones en latín. O sea que son muy diversas las inteligencias, ¿no? Yo me acuerdo que al poco tiempo de leer lo de Popper, lo de Gardner, este de inteligencias múltiples, y lo de Asimov, estaba en un lugar donde había una persona que predecía la reacción de los caballos. Y yo me preguntaba, ¿qué es ser más inteligente? ¿Saber álgebra o predecir la reacción de los caballos? Y no hay respuesta. Simplemente son habilidades, son talentos, son capacidades muy distintas. ¿Vos te acuerdas esa vista de cine que se llamaba Rayman? Sí. Donde un claro, Lo comentamos, creo, ¿no? Donde uno de los individuos era un autista, considerado un estúpido. El hermano, digamos. Claro, pero tenía una capacidad muy grande para predecir la cantidad de fósforos que había en una caja. Sí. Entonces, por ahí uno mismo es arrogante en esto y uno no percibe con la suficiente claridad que todos somos muy brutos para la mayor parte de las cosas y tenemos algunos talentos en algunas cosas que son muy diversos, no se puede hacer, como digo, una clasificación para todo el mundo. Entonces, los test de IQ que se acomplejan tanto, chicas y chicos, en las universidades, son absolutamente improcedentes. Por eso es tan bueno, en el tema de la educación, dejar sistemas abiertos y en competencia que exploren muy diversas capacidades y potencialidades. Porque por ahí el desajustado en el colegio resulta que era el genio, era simplemente que no dio en la tecla, en la avenida o en el camino que había que explorar, ¿no? ¿Vos te acuerdas? En estos días, hace ya varios domingos, apareció un artículo en La Nación de Carlos Alberto Montaner, donde cuenta una reunión que hubo en México, de viceministros de Educación. De educación. Y cuenta. Bueno. Y analiza el documento del viceministro de Educación de Chávez. De Chávez. ¿No? Una cosa que él dice que está reñido con la gramática elemental, lleno, ¿viste esa manía que hay de poner mayúsculas o poner todas cosas en imprenta? Sí, eso viene del Partido Comunista, usaba eso. Gente que no se siente que tiene la suficiente fuerza lo que está escribiendo y necesita utilizar estas cosas. La mayúscula. Pero en todo caso es, igual que en muchos lugares estos megalómanos quieren refundar nuevas repúblicas, que en general es refundir nuevas repúblicas, pero estos individuos quieren
formar, según cuenta Carlos Alberto Montaner, el hombre nuevo. Oh. El ser republicano, sí, nuevo, sí, de la democracia social, ¿no? Sí. Y eso es otra vez, no es hacer las cosas como en Canadá, como en Suiza, como en países prósperos y llamados del primer mundo, no, es eliminarles la libertad y dictar desde el vértice del poder lo que deben aprender los demás. Y con eso se bloquea este concepto, ¿no?, de la inteligencia que estamos diciendo recién. Y por último, lo de la discriminación, que tanto se habla. Yo creo que la parte abominable de la discriminación es la discriminación ante la ley, o sea, pretender que gente tenga distintos derechos. Pero si no, discriminación, vos y yo cuando estamos actuando, en fin, estamos discriminando en el sentido que estamos eligiendo, prefiriendo, rechazando unas cosas, tomando otras, estamos discriminando, si no, no podríamos actuar. Discriminamos que vamos a esa vista de cine en lugar de aquella otra, o película, mirás así, o o leer este libro, o salir con fulano y no con mengano, en fin, y tener estos amigos y no otros, es permanentemente la discriminación. Así que cuando se hace en los libros, entre los cuales está este que estamos ahora comentando, decir que no se debe discriminar por la inteligencia, yo creo que hay dos conceptos que están en este sentido equivocados, o por lo menos están patinando, digamos, en estas áreas que estamos, sí, comentando. Porque, ¿no?, son, yo creo que Eduardo Galeano es un típico igualitarista, ¿no? Y no se debe discriminar por la inteligencia, no sé bien qué quiere decir él. Él querrá decir que si una persona es más inteligente que otra en algún aspecto, no se debe discriminar por eso, pero obviamente que sí. Si yo necesito a alguien que pula la mesa, sí, y tengo dos personas y una tiene un talento mayor para pulir la mesa, ¿por qué voy a elegir el que tiene menos talento? Es decir, obviamente cierta discriminación para una cierta función siempre va a haber y uno va a elegir la persona que tiene más talento. Claro. Eso no quiere decir que esas dos personas sean en todo sentido más talentosas una que la otra. Claro. Ahora, a estos intelectuales, les pasa que son inteligentes o se consideran inteligentes, aunque a veces esta cuestión de progresismo e inteligencia es casi una contradicción en sus propios términos, pero ellos en realidad se consideran muy inteligentes y dicen desde el punto, que además lo son, o por lo menos la inteligencia común, digamos, cada uno tiene un poquito para cada cosa, la inteligencia, como ellos lo dicen con Z, son grandes privilegiados en este mundo. Capitalista al cual ellos critican tanto y critican sobre todo con el argumento del igualitarismo, pero no el argumento que vos acabas de decir, Alberto, de la igualdad ante la ley, sino la igualdad en distintas cosas. Por ejemplo, escuché una vez a un político radical de la Argentina, sí, ese partido en extinción, que se llama de la provincia de Buenos Aires, un caudillo, Caselia. Entonces, un periodista le preguntó, pero ¿usted cree que todas las personas dentro de una industria deben cobrar lo mismo? Por supuesto. Dice, pero el que trabaja más y el que trabaja menos no tiene que tener una compensación diferencial, no, tiene que cobrar lo mismo. Es decir, hay una cosa que viene desde la época de Marx en ese sentido, ¿no? Es decir, cada uno según sus necesidades, cada uno según sus, no sé cómo es, el segundo, sí, pero el concepto es que en realidad cada uno va a obtener... De cada uno según su capacidad, sí, cada uno según su necesidades. Sí, pero no es sus capacidades solamente, sino sus necesidades, cosa que son, como claro, las necesidades son infinitas, claro, lo que podés tener seguro son sueldos altísimos, porque nadie va a decir que quiere menos que el otro, pero ellos creen que están igualando. Y lo que a mí me parece, Alberto, que esta gente termina igualando en la miseria. Es decir, si ellos pudiesen imponer el modelo que quieren, lo que tendríamos son tribus nómades que irían por desiertos, porque ya no habría más nada en el mundo, y ellos creen que todo lo que Galeano ve en este libro y critica y achaca al modelo capitalista es de una posición fuertemente antiindustrial, ¿no? Es decir, él no dice, por ejemplo, porque nosotros dos estoy convencida que coincidimos muchos puntos de lo que él dice,
En muchas críticas, tanto vos como yo coincidimos, ¿no es cierto? Es decir, en la televisión, en la masificación, en una serie de cosas. Comentábamos el otro día, sí. Sí, todo sí. Eso. Nosotros estamos de acuerdo, pero si vos lo lees bien a fondo, además de la nostalgia de la cual yo te hablaba, de que se les cayó el muro y se les cayeron las ilusiones a esta gente, además son antiindustrialistas, es decir, le tienen rabia al capitalismo. Pero no solamente cuando digo económico, sino también al industrialismo, es decir, le dan bronca a las fábricas, las corporaciones, y el daño al medio ambiente, por ejemplo, todo el capítulo que le dedica al medio ambiente, no se le ocurre que hacer menos daño al medio ambiente se consigue con más investigación, con más tecnología, digamos, ahondándose todavía en las capacidades del capitalismo, porque en realidad el medio ambiente en los países socialistas fue destruido totalmente. Claro, claro. Fíjate que esto que vos decías de las necesidades y todo eso, hay un punto que me parece muy interesante, que no estoy de acuerdo, pero que me parece interesante el planteo, porque no es tampoco original de Galeano. Hay un autor, Alberto Salceda, un mexicano, que lo toma muy bien y toma una frase que parece que es originalmente de Díaz Miró, un poeta, que dice, sí, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo necesario. Yo tomaría un minuto para analizar esta expresión y este pensamiento bastante poco fértil. Y suena bastante, bien. Suena muy bien. Suena pero muy yo diría bien, es ingeniosa además. Claro, yo diría esto. Lo analizaría en estas partes. Primero, esto quiere decir que nadie puede usar zapatos mientras haya gente descalza en Somalia. ¿Esto quiere decir que nadie puede ir a la universidad mientras en Sri Lanka la gente no tenga la primaria completa? ¿Esto querría decir que hay que abrogar o eliminar o clausurar las universidades? ¿Quiere decir acaso que nadie puede ir al colegio, a la primaria, mientras haya hambre en la India, que nadie puede tocar la flauta mientras no haya trabajo en África, que nadie puede usar jabón mientras no haya papel higiénico, suponete, en otro lado, sí, o la gente ande descalza? Esto evidentemente es algo que llama la atención y que la gente diría, bueno, no, el propio Galeano no se saca la remera y no se saca los zapatos sabiendo que hay otros. No, además que no se aseguran los derechos. Bueno, como vos dijiste el otro día. Incluso la expresión, eso de superfluo y necesario, cuando el troglodita decoraba su cueva con cosas cuniformes, metele o dibujos de animales, o en fin. Esto es una cosa superflua. Claro. Ahora, a mí me parece que el centro del asunto es que cuando se dice que se va a eliminar lo superfluo, suponete, hace unos días se remató en Nueva York un cuadro de Degas por 15 millones de dólares. Sí. Quiere decir que alguien lo compra. Sí. Alguien eliminó lo superfluo y otro lo compra. Y como dice Salceda en su trabajo, incluso como algunos sacerdotes desviados han sugerido, vender la tiara del Papa quiere decir que un petrolero tejano o de Texas va a comprar la tiara. Si se va a eliminar lo superfluo, quiere decir que alguien lo va a tener. Ahora, más importante que eso, es que lo interesante del ser humano no es que solamente busque el alimento, el abrigo y el sexo, siendo las tres cosas interesantes, digamos, pero no es lo que uno se debe limitar. Lo interesante es la cultura, es decir, el ansia o el deseo de lo superfluo. Y al buscar lo superfluo, si se permite a la gente tenerlo, esto es un incentivo, claro, para aumentar la producción, que aumenta la capitalización, que aumenta los salarios, que permite que la gente tenga lo necesario. Y más aún, muchas cosas que hoy llamamos superfluo, o se llamaba superfluo, claro, en la época de Henry Ford, cuando salió el automóvil, hoy son, en Estados Unidos por lo menos, imprescindibles. Claro. Y es una cosa que se repite y es algo realmente absurdo, y además la gente que lo promueve es inconsecuente, como vos estabas diciendo recién, con su propio con esa propia frase, porque si no tendría que andar completamente desnudo y no podría tomar
agarrar un vaso de agua, porque un vaso es una cosa superflua. Sí, podés usar la mano. ¿Para claro, qué vas hay a usar en el otra vaso? Parte, sí. Porque además es interesante que cuando llegan al poder, ellos deciden, pueden decidir qué es superfluo y qué es necesario. Porque a mí me costaría decir, solamente sé qué es superfluo para mí, pero a mí me costaría mucho saber qué es superfluo para vos, claro. ¿No es cierto? Pero él se sienta en un escritorio y decide entonces que de ahora en adelante las corbatas, como en China, son superfluas. Por lo tanto, no hay más corbatas mientras haya alguien pobre. Como siempre va a haber alguien pobre, nunca más va a haber corbatas. Ahora, probablemente en sus casas particulares, en esas mismas sociedades, como ahora se sabe que ha sucedido siempre, no solamente han existido corbatas, sino han existido todo el confort del primer mundo, con incorporación de todo lo nuevo y todo lo que el resto de la ciudadanía no se lo otorgaban, como de hecho sucedió en los países socialistas y está sucediendo en este momento en Cuba. De manera que el libro de Galeano, con todo, yo creo que es un hombre con mucha rabia por la sociedad moderna, la sociedad capitalista, la industria, la masificación, los autos le dan mucha rabia, y llega a decir una cosa como Estados Unidos, como una cosa pecaminosa, Estados Unidos es el país que más autos y más armas tiene. Y yo diría también, y más científicos, y mayor cantidad de antibióticos específicos, y mejores catalizadores para los autos para que no ensucien. Sí. Es decir, es una estupidez realmente, te das cuenta cómo un hombre inteligente está cegado por la rabia, ¿no? Y ese tema que vos tocaste ahí tangencialmente, que es bastante recurrente en nuestras conversaciones, porque es una preocupación que vos mencionaste recién, Cuba. Este libro que mencionamos también, La gran mascarada de Rebel, señala algo que realmente da mucho fastidio, ¿no? Porque una cosa es tener las preocupaciones que puede tener Galeano y cualquier persona, incluso hacer razonamientos que uno eventualmente no coincide, y otra cosa es poner como modelos otra vez la cuestión de Cuba. Porque después que se ha publicado este libro, el libro negro del comunismo, estos cinco intelectuales franceses, que ha sido editado al castellano, traducido en Planeta, donde demuestran que toda esta gracia del comunismo, si se le puede llamar gracia, costó 100 millones de vidas. Entonces, en el fondo, como dice Rebel, ¿qué importa si una persona es asesinada por Hitler o por Stalin o por el Pol Pot? En fin, da lo mismo a los efectos prácticos. Entonces, señala en una forma muy elocuente Rebel en ese libro cómo el nacionalsocialismo y el comunismo, como el socialismo abarca el nazismo y el comunismo y son primos hermanos intelectuales. En ese sentido, cita este célebre libro de Hayek, Camino de Servidumbre, que está todo dedicado a mostrar esa vinculación. Y además lo que vos también mencionaste en otra de nuestras conversaciones, la hipocresía, porque en la revista Forbes, dice Rebel, sale el patrimonio de Fidel Castro, que es 2.000 millones de dólares. Está en Forbes eso. Entonces, ese doble discurso horrendo, además de esas muertes y de esas torturas, es algo que realmente no se comprende. O sea que creo que tiene que ser una persona muy opaca en sus razonamientos para no percibir que el tema de la prensa única, que el tema del partido único, asfixia. No las, pero Galeano es un hombre inteligente, de manera que no se le puede escapar. Y en un capítulo de este libro que estuvimos viendo, él dice que el único país en Latinoamérica que no ha perdido la dignidad es Cuba. Sí, eso es decir, y el argumento que da, que como vos y yo sabemos que es mentira, es porque ha desaparecido el analfabetismo y la educación es el de mayor nivel en Cuba, y donde no hay más problemas de enfermedades, es decir, la salud, y es mentira. Claro. Es totalmente mentira. Es decir, no lo puede haber desde el momento en que las condiciones de vida de la gente están tan, digamos, limitadas desde todo punto de vista. El voto de los balseros. Claro, por eso, es decir, yo creo que lo que mejor alimentados están ahí son los tiburones que están alrededor de la isla porque se tragan a la gente. Por eso me parece, en ese sentido me parece que este tipo de autores, si es una crítica al capitalismo,
desde las entrañas del capitalismo, con estas ideas de igualitarismo, todas estas ideas, pero incluyendo dentro de sus análisis las lacras de los vestigios que quedan en socialismo, creo que ganaría el propio libro, ¿no es claro, cierto? En cambio, sí. Así parece que no. Por ejemplo, dice, en cierto momento dice, el capitalismo es extraordinario, es decir, pasadas una cantidad de páginas ya te aburre, que es porque es tan reiterativo, y realmente hay que ser, tener 18 años para entusiasmarse con esto. Ahora te lo digo porque ya estamos ya muy avanzados en el libro. Es decir, al principio me parecía como en su momento las venas abiertas de América Latina, una cosa así de protesta, con cierto encanto. Finalmente hastía de una manera increíble. Y llega a decir imbecilidades muy importantes. Por ejemplo, el modelo de desarrollo capitalista fomenta la desconfianza. Mm. O sea que la gente dentro del capitalismo desconfía una de otro. No es una cuestión inherente a la psique humana, sí, tener aspectos de desconfianza, miedos, temores, sí, con respecto a otro o al desconocido. No. Eso se produce solamente en el capitalismo. Sí. Porque si no hay capitalismo, en vez de desconfianza, ¿qué hay? Solidaridad. Fíjate que Fukuyama escribió este libro. Este que como hemos comentado el otro día, ante el fin de la historia, que por las razones que dijimos no compartimos las conclusiones, pero tiene otro, que no sé si fue traducido al castellano, trust, que sería confianza, sí, creo que sí. Pero es un punto muy importante, la confianza precisamente que brindan las instituciones liberales porque y los contratos. Porque puedes prever. Yo tengo la desconfianza en un sistema donde nadie puede creer en la palabra del otro porque no hay ninguna, no hay justicia para hacer cumplir los contratos, que hay muchos países que se dicen capitalistas, digamos, y están en ese trance. Pero hay otro punto. A mí me parece que es también reiterativo en estos autores y en otros que no llegarían al extremo de compartir estos modelos que dice tipo de Cuba y todo, porque volviendo a Rebel dice que el fracaso, la gente dice el fracaso del comunismo a partir del muro de Berlín de 1989, el fracaso del comunismo fue cuando se tuvo que construir el muro. Claro, claro. Ahora, hay este concepto de libertad, a lo mejor a alguna reunión le podemos destinar específicamente, ¿no? Pero yo creo que es interesante también las contribuciones de Hayek en esto. John Hosper, un filósofo de la Universidad de Southern California, también explica mucho esto, que cuando estamos hablando de libertad, en relaciones sociales, solo queremos decir ausencia de coacción de otros hombres. De otros, lo que dice Leoni, que te claro, comentaba Bruno en algún Leoni. Momento. Sí, la libertad y la ley. Claro. Bueno, porque si no, no podés definirlo. Claro, porque hay una cosa metafórica que se mete. Por ejemplo, no tengo libertad de bajarme en un avión en pleno vuelo, por ejemplo. No tengo libertad de dejar el cigarrillo, porque no tengo libertad de comer, como es el caso de... No tengo libertad de comer arsénico sin morirme, sí, o de abstenerme de comer sin no, sufrir hay que buscar, las consecuencias. Sí, esas no. Son cosas de biología, sí, y de física que están extrapoladas, claro, al campo de las ciencias sociales, y es un gran error. Y lo mismo, otra cuestión con la libertad que se confunde, me parece, con oportunidad. No tiene recursos, es pobre, por lo tanto no es libre. Eso no es cierto, lo mismo que decir que nuestros ancestros que venimos de las cavernas, en fin, no eran libres. Es decir, son libres si hay ausencia de coacción de otros seres humanos, independientemente de la cantidad de recursos, independientemente de los problemas físicos, independientemente si es tuerto o no, en fin, eso no hace a la libertad, son cosas distintas. Uno puede no tener la oportunidad de ir al teatro porque, por ejemplo, no tiene tiempo, pero no por eso es menos libre. O porque no tiene plata, pero por claro, eso no es menos libre. El concepto de la libertad, viste, es también muy manoseado, se usa la libertad en muchas direcciones, pero me parece interesante precisar qué diablos ellos queremos decir. Tenemos que hablar alguna vez, dedicarnos a ese. Ellos razonan de esta manera, la libertad de qué le sirve al pobre, ¿no? ¿Para qué sirve que estén abiertas las fronteras si en realidad nunca van a poder viajar a ningún lado? ¿De qué les sirve la libertad si de todas maneras están amontonados en un mal lugar, hacinados? ¿Qué significa la libertad para ellos? Yo creo que esta gente no tiene idea
Es decir, primero confunde dos cosas. Por un lado, la pobreza, que es un problema tremendo y que hay que tratar de ayudar desde el nivel, de, digamos, desde lo individual, y tratando de fomentar políticas que capitalicen el país y le den trabajo a la gente, claro. Porque si no, la pobreza no tiene solución. Pero esta gente no tiene idea, ella misma, creo, de lo que es la ausencia de libertad. Sí, y yo quiero tomar tu punto. ¿De qué le sirve al pobre la libertad? Sí. Eso habría que preguntárselo a todos nuestros ancestros que vinieron acá a la Argentina, que venían muy pobres, pero valoraban tanto la libertad, la posibilidad de hacer cosas, la posibilidad que una vez que una persona trabaje no le arranquen el fruto de su trabajo, que esa es la respuesta, que la libertad abre las tapas de la energía creativa y permite el progreso, da esas posibilidades, ¿no? Pero claro, pero además, fíjate vos, ellos este argumento lo utilizan mucho cuando se habla, ¿por qué tienen que cerrar las fronteras siempre ellos? Entonces dicen, pero bueno, la libertad es un problema, ¿para quiénes es un problema que las fronteras estén cerradas? Están defendiendo el concepto de fronteras cerradas. Ahora, yo no me puedo imaginar defendiendo el concepto de fronteras cerradas con ningún argumento, salvo ese, es decir, negar que la posibilidad de moverse, de producir...